En 2019 tuve una lesión fuerte en la rodilla. Mi sueño olímpico empezó desde que ya no lo vi como un juego, sino como un compromiso conmigo. Mi papá pues no quería que me fuera pues lejos de casa y el entrenador le dijo, las oportunidades se dan una vez en la vida. Siempre va a haber sacrificios en un deporte. Tuve que hacer mi secundaria pues medio abierta, la prepa abierta. Mi primer competencia internacional fue en Santiago de Chile, fue mi primer Panamericano UANA y también nos llevamos todos los oros, entonces pues fue algo pues grandísimo. Siempre hay pensamientos o momentos donde quieres tirar la toalla, pero es donde volteas a ver todo el proceso que ya llevas, todo el camino recorrido. Y algo que aprendes a que no siempre el ganar una medalla es ganar. El sentirte bien con el desempeño que tú hiciste en alguna competencia, porque sabes que lo hiciste bien, es más que suficiente. Yo alimento mis sueños siendo una persona aguerrida, siendo una persona disciplinada. Que nunca se rinda y que si quiere algo, siempre se despierte diciendo voy a lograrlo y pues que trabaje para ello, las cosas no se dan solas. Si tienes un sueño, aliméntalo para hacerlo realidad. Soy Miranda Barrera, mexicana de alto rendimiento.